Muy buenas, seguimos con Grilla Keeper y estoy grabando al día siguiente, bueno, al día siguiente no, a continuación del capítulo anterior, porque dije, mira, ahora me viene para hablar con el astrólogo, luego hablamos con el obispo, luego hablamos con la señora Encantías, luego viene el mercader, que como ya hemos hablado con el obispo, podemos hablar con él, luego viene el sierpe, que como ya hablamos con sierpe y tenemos todo hecho listo, qué bonito ha sido eso, ¿eh? Bueno, el caso es que como veis ya acabo de completar lo que me faltaba. Pero claro, tengo 14 puntos. Dijo algo de sangre. Entonces me he venido aquí y pone fabricar, fabricar. Y me piden 10. Así que tengo 28 que he cogido de la estantería. Llenamos la fuente, nos da más 3. Llenamos la otra fuente, nos da otro más 3. Y con eso completamos 20. Y ya tenemos la sala del ritual hecha. Madre mía. No sé qué nos pedirá lo siguiente, pero agüita bendita, ¿eh? Ahora sí. Rápidamente, me voy a dejar la sangre aquí abajo. Creo que había cogido todo lo justo para terminarlo. Vamos a ver. A ver, sangre por aquí. Vale, una calabaza. Que bueno, sin más. ¿Puedo guardar aquí la calabaza? Sí, aquí se va a quedar. Por si acaso. Y nos vamos a ir a hablar con el astrólogo directamente, del tirón. A ver, que no falle. Faro. Aquí lo tenemos. ¿Qué pasa, crack? Uf. Creo que he encontrado el modo en que podrías conseguir el perdón de tu hija. ¿Cuántas historias me vas a dar? ¿Qué puedo hacer? Estoy dispuesto a hacer todo lo que esté en mi poder y más allá. Vamos a ir un poquito malo de más allá. Hay un hombre joven. Bueno, ahora mismo no es exactamente un hombre. Resumiendo, está en peligro. Lo aprisionaron en Fuerte Montañoso. Tu hija quiere salvarlo. ¿Por qué? Porque dice que está enamorada de él. Así que, si le ayudas a liberarlo, sería un buen comienzo. Interesante. El fuerte está cerrado y tiene mucha vigilancia. Estuve allí una vez, en una expedición arqueológica. La cosa no acabó bien. Hicimos bala por los aires paso del norte, sin querer. No fue culpa nuestra. La gran explosión interfirió con nuestros cálculos. El señor comandante amenazó con matarme. Casi no salimos con vida. Pero han pasado muchos años. Creo que podríamos organizar una expedición nueva por orden de la universidad. Quizás sí podríamos liberar a ese joven de forma encubierta. En cuanto a la expedición, ¿cómo vamos a organizarla? ¿Ya no trabajas allí? ¡Meh! Somos miembros del círculo interno. Las peleas de amantes son fáciles de arreglar. Tan solo tengo que demostrarles que he avanzado en mis estudios para volver a estar dentro. ¿Has avanzado algo? La verdad es que no. Me siento vacío por dentro. Además, ahora no puedo pensar en otra cosa que no sea mi hija. Tienes que ayudarme. Eres un joven inteligente. ¿Sabes escribir? Sí. Escribe un libro. No debe ser demasiado malo, pero escribe lo que quieras. ¿Tenemos que hacer un libro ahora? ¿En serio? De Estrella de Plata. Debería vender bien si luce mi prestigioso nombre de la portada. ¿No venderás un libro de plata? Ve, unas tapitas, tal. Un libro que me da puntos, 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 puntos. Un libro de oro y el... Se puede... ¿Y por qué? O sea, te puedo vender el libro de plata, pero no te lo puedo comprar. Bueno, vale. ¡Nueva misión! ¡Un libro de plata! ¡Qué bien! ¡Qué alegría! ¡Qué alboroto! ¡Tengo el regocijo montado en la moto! Sí, son frases de mierda que no sepa que sirven, pero las digo mientras camino por el campo atravesando bosques, montañas y setos y todo lo que haga falta. Vale, un libro. A ver, tengo que hacer un libro, pero este tiene que ser de plata. Así que tenemos nuevas funciones, ¿vale? Tenemos que hacer un libro de plata. Eso está chupado. O sea, el de oro, bueno, me costaba hacer el de oro. Pero el de plata tengo que tenerlo todo tirado, loco. De hecho, vamos por aquí porque tenemos que ir hacia abajo. Un libro de plata. Vale, pues marchando un libro de plata. Entonces, tendré que hacer las notas, luego los capítulos, tendré que hacer una tapa para que sea de plata. Y para hacer la tapa de plata necesito el agente curtidor. ¿O no? ¿Qué era esto? Agente curtidor. Vale. O sea, lo primero vamos a ver qué necesitamos para el agente curtidor.
Eso del tirón. A ver, yo no sé si era en el de 2 o en el de 3. En el de 3. Agente curativo. ¡Oh, tengo de todo, loco! Vamos a hacer uno. Así da gusto, ¿eh? Esto ya es otra cosa. Agente curtidor. Vale, ya tengo uno en posesión. Entonces, vamos a hacer la primera tapa. Porque un libro tiene que tener tapas. Vale. Hago una tapa. Venga, pum. Tapa hecha. Ahora, tengo que hacer una tapadura, sí o sí. O sea, no hay más historia, ¿no? Hacemos una tapadura. Y ahora necesito... Ojo, que me voy. ¿Dónde no es? Para la tapa dura de plata necesito dos piezas de acero. Ok. Voy a dejar esto por aquí. Este y este. Vale. Dejo esto por aquí. No dejo eso por aquí. Ojo, la que hicimos antes era de... Ah, ya tengo una tapa de estas, ¿eh? ¿Verdad? ¡Oh, qué guay! Mira, ese paso me lo voy a saltar. Entonces, para hacer el libro necesito... Capítulos no tengo... ¿Ya? ¿En serio? Me la voy a jugar así. Porque soy capaz de hacerla de oro así. Fíjate lo que te digo. Soy capaz de hacerla de oro. Así que me la voy a jugar así. Venga. Dale duro. Pues ha sido más rápido de lo que yo necesitaba. ¡De plata! Esa es la buena. Esa es la buena. Un libro de plata, ¿no? Un libro y es de plata. Dios. Dios. Faro. ¡No, Dios! ¡Ay, sí, es verdad que este se iba muy pronto! ¡Dios, qué poquito me ha faltado, loco! ¡Si te cojo, bandido! ¡Ay, si te cojo! ¡Míale! ¡Dios! ¡Toma el libro! ¡Toma el libro! ¡Toma el libro, calvo! ¡Toma el libro! ¡Que tengo un libro! ¡La madre que le parió! ¡Tengo un libro, asqueroso! ¡Asqueroso! ¡Que tengo un libro! No me da tiempo, no me da tiempo. Y eso que he recortado ahí tiempo para aburrir. Bueno, pues nuestro gozo en un pozo. Lo he intentado, ¿eh? Que no quede la cosa de que no lo he intentado. Así que bueno, ahora vamos a casa. Dormimos tranquilamente. Y nos vamos a hablar con el obispo. Damos una misilla, que nos sigan dando unas perretas. Unas perretillas. Qué nombre más feo, la verdad. Unas perrillas, eso sí, perretillas he dicho. Pero ¿por qué? O sea, hay cosas que no entiendo en mi vida. Bueno, el caso es que vamos a ver si nos echamos una siesta. Que llevo bastante tiempo sin dormir, la verdad. No sé cómo aguante este muchacho de pin. Venga, a dormir, crack. ¡Pah! ¡Fua! ¡Qué lástima, tío! Por poco, macho, le doy el libro y avanzamos en la historia ahí como si no hubiese un mañana. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué poquito me ha faltado! ¡Ah! Bueno, día de la iglesia. Vamos a hablar con el episcopa. El episcopa. El episcopa. Me siento renovado y con un libro de plata en la mano. Vamos andando porque así, a la vez que vamos nosotros, viene él. Lo mismo ya ha llegado, ¿eh? Ya madruga hoy porque sabe que quiero hablar con él. Míralo, míralo. Madrugón, madrugón. Vale. Tengo una invitación aceptada. Empecemos la ceremonia. Oh, qué buen rollo. El guardián de la cocina del rey ha aceptado la invitación. Genial, entonces comencemos con la ceremonia. Primero esperaremos a nuestro invitado importante. Verás qué sorpresa te vas a llevar. Tenía un Harry entre. Me lo pedía uno, me lo pedía el otro. Tal, no sé, era un Harry que te cagas. ¡Sorpresa! ¡Es tu hermano! Hola, hola. Hola, hermano. Hola. Estoy aquí para la ceremonia como nuevo guardián de la cocina del rey. Esto... me alegro por ti. Ahora, todos para adentro. Queridos hermanos, hoy es una ceremonia especial en la que nos la agarramos todo con la mano. Debíamos empezar, su santidad. ¡Ay, qué nervioso estoy! Tenías un... estabas preparando tu sermón propio. Solo será una ceremonia normal. Verás, flipa. No. Hablo de mi hermano, me acabo de dar cuenta de lo mucho que lo echaba de menos. Y ahí estáis sentado, ahí, primera fila.
Se le ve agitado, ¿eh? Queridos feligreses, estamos aquí reunidos para rezar para que vuelva el agua a la ciudad. ¡Sí! Y también para rezar por nuestras familias. Solo la familia nos puede ayudar a sobrevivir a este mundo cruel y la sequía más terrible. Apocalíptico. Así pues, olvidemos vuestras viejas rencillas y perdonémonos los unos a los otros. Y recemos por el agua. ¡Así! ¡Claro! ¡Y recemos por el agua! Le estoy dando emotividad, ¿eh? ¡Qué gran sermón! ¡Hoy te voy a dejar 10 de oro! ¡Tengo que ir a pedirle perdón a mi madre! ¡Seguro que lloverá cántaros! ¡Qué emoción! ¡La piel de gallina, loco! ¡Hermano! ¡Sí! ¡Hermano! ¡Ay, Dios mío! ¡Cuánto te echaba de menos! ¡Me alegro mucho por ti! ¡No! ¡Yo soy el que se alegra! ¡Estoy muy contento! ¡Mira lo que hemos conseguido! ¡Nuestros padres estarían orgullosos! Esto creo que os dejaré a solas. ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Has sido de gran ayuda! ¿Aún necesitas mi espejo? ¡Pues claro! ¡Está bien! ¡Toma! ¡Pues quédate también con mi tenedor! ¡Venga! ¡Dármelo todo! Ven, tenemos mucho de lo que hablar. Claro, te hablaré de mi viaje. Mejor aún, hablemos de nuestro futuro. A ver si ahora os vais a casar juntos tú, que os veo que os emocionáis. Menudo par de dos, loco. Bueno, pues nos hacemos de dos misiones de los tíos de estos. Si tengo un tenedor. ¿Y para qué quiero un tenedor? Bueno, pues os voy a mostrar para qué quiero un tenedor. ¿Por qué? Porque hace poco vi una cosa que no sabéis. Sigo con el ritmo de sermón, ¿eh? ¡Veniros todos arriba! ¡Que llueva cántaros! ¡Que nos lluevan las ranas! ¡Que se... Bueno, vamos a pararlo aquí, que me vengo arriba. ¡Qué emoción! ¡Qué motivo, eh! Hemos reunido a dos hermanos. ¡Qué bien! Para que se la agarren con la mano, los asquerosos. ¡Qué divertido! Voy a beber agua. Me he dejado garganta y media ahí en el sermón. Bueno, si nos venimos aquí pone fabricar, le damos y nos dice que tenemos un tenedor salado. ¿Y por qué está salado el tenedor? No lo entiendo. No hay tenedores de cosas saladas. ¿Por qué un tenedor salado? ¿Y los hay dulces? En fin. Un espejo del orgullo que te da mirarte al espejo. Y necesito un ascua que arde eternamente. ¿Dónde consigo el ascua que arde eternamente? Seguro que nuestro amigo Sierpe nos ayuda con eso. Bueno, luego por otro lado también tenemos que conseguir el ángulo dorado, el cuaderno infinito que lo tiene Sierpe y el collar. El collar sabemos que está en el este montañoso. El ángulo es lo que no recuerdo. Chiwi, no recuerdo lo del ángulo. Crack. A ver si te pone las pilas y me recuerdas eso también. ¿Eh? Qué enorme, qué muchacho enorme. Voy a aprovechar que estoy por aquí. Voy a hacer más vino. Bueno, más vino. Voy a recoger la cosecha del vino. Porque me da a mí que no vamos a ir a la cueva en breves. Me he dejado toda la garganta, ¿eh? No la tengo recuperada del todo. Madre mía. O sea, pero le he dado ahí, ¿eh? A bola de misa, ¿eh? Que no. Madre mía, vaya misa me he marcado, loco. A ver, deja estas piezas. Eso sí, ahora tengo el inventario petado, ¿no? Lo siguiente sí o sí. O sea, es increíble. Recoge ahí el vinurri. Esa es la buena. Esa es la buena. Va, las uvas para mí. Pa, pa, pa. Plantación rápida. Vale, una más. Venga, yo creo que con esto nos vale, ¿no? Vale. Bueno. Pues ya tengo un montón de cosas en el inventario. Que unas no las quería soltar, otras las necesito. Pero claro, a ver, ¿cómo vamos aquí de hueco? Aquí no tengo ni hueco. Es que para qué quiero 200 de estas, tío. Vamos a ir haciendo hueco, poco a poco, ¿vale? A ver, voy a soltar el este de oro. Ya tengo el libro.
Uf, necesito un cofre solo para objetos de misiones, ¿sabes? Porque válgame, señor bendito. Que por cierto, esto se puede estudiar, ¿no? ¿No? Estos son objetos de misiones y no se estudian ni se hace nada de nada. ¿Y la espada puedo estudiarla? Sí. ¿Tú sabes cuánto me va a dar la espada por estudiarla? Ni te lo crees, loco. Ni te crees cuánto me va a dar. ¿Me dará dos espadas? Será mucho, ¿no? A lo mejor me pone una historia y poco más. ¡La historia de la espada de Damasco! Efectivamente, una historia de oro. Y mogollón de puntos azules. Mira, mira, mira cómo vuelan. Ok, mira. Ahora, todos para mí. ¡Vamos! ¡Puntos! ¡Guau! ¡Absorberme puntos! ¡Guau! ¡Madre mía! Pues sí, quitaba, loco. Menuda historia acá. Vale. Entonces. Vale, tengo que traerme los estos dorados. Ok, 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 ok. ¡Okidoki! ¡Chipirrikiloki! Bueno, tengo las uvas. Vamos a poner a hacer más vino. A ver, tú por aquí. Y necesitamos una más, es verdad. Se me olvidaba. Dejo uvas. Pongo esto por aquí. Hacemos uno. Ahí, ahí, prensa, prensa. Dos. Uy, me va a hacer unas cuantas, ¿eh? Me va a dar para unas cuantas. Esa es la buena, esa es la buena. Vamos, que esto va ajustado, no, lo siguiente, al milímetro. Ahí lo tienes. Y el último. ¡Buah! Perfecto. Vale, vamos poniendo uno por aquí. Ahí del tirón. Dejamos el resto por ahí. Vale, tengo vino, vino. Tres de esto, tengo las cervezas. Tengo uvas de otras clases, pues, por si acaso no lo piden para algo. Los cubos de manzana. Aquí tengo más miel incluso. Vale, un poco recapitulación, ¿no? De lo que tenemos. Vale, voy a dormir. Vamos a echar un sueñecillo corto para que se haga de día, al amanecer. Y hoy es el día de la señora Encantiaz. Yo creo que sí, hoy es el de la Encantiaz. Quiero recordar. Si no, tenemos que ir a ver. A ver. ¡A ver! ¡A ver! ¿De qué no es el día hoy? Sí, de la Encantiaz. Pues nos vamos a ver a la señora Encantiaz. Y vamos a llevarnos una cajita. Que hace mucho que no llevo una. Y ya está bien, ¿no? Ya habrá que llevar una por lo menos. Que nos sigan dando algo de pasta. Que si no nos dan pasta, no tenemos con qué jugar, loco. Luego que compro espada de Damasco. Pues en esto, tío. Vale. Otro por aquí. Y lo último. Vale. Yo creo que con esto es suficiente. Más que de sobra. Venga, pues tengo para hacer dos justas. Venga, una por ahí. Espera, antes de nada. A ver, y eso por ahí. Vale, y nos vamos. ¡Fua! No he dejado estos objetos. Bueno, no creo que los use por allí. A ver, caballo, fiambre. Ahí. Vale, estamos por aquí. Está la señora. Espera, ahora vengo a verte. Voy a dejar el armatoste este. ¡Madre mía! Esto por aquí. Recogemos la pasta. Eran 44 porque no puse las 5 cajas, solo puse 4. ¿4 o 3? Yo no me acuerdo. Bueno, a ver. Sigamos con el asunto en cuestión. Hola, querido, ¿en qué puedo ayudarte? Vale. Nada más, ¿no? Ok, tú no nos cuentas nada. Así que no hay ningún problema. Porque hemos venido a traer la caja. Que quieras que no, nos viene muy bien. ¿Tengo que hablar con alguien de por aquí? Creo que no. ¿Algo más para vender? No por el momento. Vale, pues vamos a cansarnos un poquito. De hecho, sí, bueno, vamos a ir por aquí. Vale, tengo que coger los dos cacharros esos que se hacen en la mesa de joyero. No sé cómo se llaman ahora. Los dos enganches, engarces o... No me acuerdo cómo se llama, tío. Bueno, los cacharritos dorados que parecen como una especie de...
de acordeón de estos, como estos. Detalles de joya. Vamos con los detalles de joya. Ah, y dos ruedas. Dos ruedicas. Aquí no los voy a tener. No parece. Y aquí sí. Dos ruedas. ¿Por el qué dirán? Creo que no necesitaba nada más. Algo seguro que se me olvida. Tengo en la mente algo que se me olvida. Algo se me olvida. Bueno, no pasa nada. Ahora vemos a ver qué es. Vale, tengo que hacer otra tapa de oro, ¿no? Si no recuerdo mal. Vamos a ver cómo íbamos. A ver cómo íbamos con esto. Porque claro, yo tenía que hacer esto, que era este. Y necesito, vale, tengo el de plata, pero necesito el de oro. Y para hacer la tapa de oro, que el de plata no lo podemos gastar, que la liamos parda, loco. Aquí no, aquí tampoco. Aquí tienes, aquí, hombre. Vale, necesito el de bronce. Y el de bronce necesito un agente curtidor y una tapa. Vale, es verdad, porque gastamos el de bronce. Vale, vamos a hacer un agente curtidor, que ya lo hicimos la otra vez, con lo cual no hay problema. Claro, tengo este tipo de tapa. Ok, ok, ok. Vale, agente curtidor, que teníamos para hacer bastantes. Con uno de momento nos sigue valiendo. Esta es la buena, ¿eh? Esta es la buena. Vale, agente curtidor. Ahora sí que sí, nos venimos por aquí. No di la misa, ¿no? No di la misa. Ah, sí, sí, dimos la misa, pero con el otro. Vale, vale. Hacemos una tapa dura. Vale, de bronce. Que la vamos a convertir en plata en breves momentos. La convertimos en plata. Que a su vez la vamos a convertir en oro. Así soy yo. Y ahora ya lo tenemos todo hecho, ¿no? Piqui, 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 piqui. Ya solo oro. Vale, bueno. Y... ah, que es un libro, vale. Espera, 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 espera. Tengo que hacer el libro, tengo que hacer el libro. Oro, oro. Hacemos el libraco. Tenía que haber dormido, no haber hecho eso, pero bueno. Y ahora sí que sí, con el oro y con mucha fe, no hacemos... ya está, el tirón. Otra cosa, mariposa, tecnologías. Este es el de la espada... no, este es el de la espada... sí. Vale, maestro de la espada, lo vamos a aprender, porque yo lo valgo. Tenemos espadote, tenemos el maestro de la espada, para hacer más daño. Y luego a su vez vamos a aprender este de aquí. Lo tenemos. Que este lo que nos dice es que nos da más uno, y luego tenemos oraciones, ¿vale? De protección, tal, 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 que de algo servirán. De hecho, quiero hacer una oración de estas. No sé si voy a poder, pero mi intención es hacer una oración. Por el castigo. Y esto necesito un libro, ¿no? Sin más. Vale, tendré que hacer otro de plata. Vale, y este que tenemos aquí, esta oración de plata... ¡ah, que nos ha salido de plata! ¡Ojo, pibe! ¡Que no nos salió de oro! No me lo puedo creer, pero si tenía casi un 100%. Bueno, pues se la venderemos al episcope, tío. No me lo puedo creer, pibe. ¿Cómo nos falló la cosa? Si estaba todo previsto. Era de oro, un 80%. En fin, la hemos cagado, tío. Espera. A ver, las tapas. A ver, ¿qué más, qué más? Bueno, yo creo que de momento vamos a dejar eso. Vale, vamos a irnos a dormir para que sea el día del mercader. Nos cansaremos con algo más para que pase al día de sierpe a toda leche. Y así guay, ¿no? Tómate otro vinito, que lo vamos a necesitar, crack. Dejamos el vino. Vamos, vamos, a dormir, a dormir, a dormir, a dormir. A dormir, a dormir. Toda la noche. Tu, 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 tu. A dormir, a dormir.
Vale, yo no sé si con este tendré algo más que hablar. O sea, ya le reconcilia con su hermano. No sé si querrá decirnos algo o no. ¿Querrá decirnos algo? Yo creo que no, ¿no? Me siento renovado. PNJs conocidos. Siempre está listo para el negocio, salvo a la hora. Ya tenemos un 100%. Con el Inquisidor un 90% porque no le dijimos nada. A Sierpe le vamos a subir ahora. A la tía esta la tenemos en un 90. Nos falta el tío este. Escribe el libro de plata porque te fuiste por los pelos. Activa el portal Cuna de la Bruja. Estamos en ello. Fabrica un láser espiritual para acceder al portal. Estamos en ello. Necesitamos muchas cosas. Wagner tenemos que rescatarle. Y bueno, ya iremos poco a poco. Vale. Pues no sé si ir a dar un paseo. Vamos a hacer una cajita más. Yo creo que una caja... ¿Una me daba más? Yo creo que sí, una me daba más. La hacemos y nos vamos del tirón. Ahí lo tengo. Esto va viento en popa, ¿eh? Ahora ya no paramos, ¿eh? Ahora es que si aquí, que si allí, que si al otro lado. Esto es un no parar ya, ¿eh? Esto es increíble. Es un no parar. Al caballo fiambre. Ok. Déjame... Pero Dios... Vea, sí, sí, quiero hablar con nosotros. Quiero hablar con nosotros. Eso está guay, eso está guay. A ver qué nos cuentas ahora, crack. Bueno, ponemos ahí para que nos lo vendas. ¡Hola! ¿Cómo te va la vida con tu nuevo título? Soy bastante miserable. El rey está acostumbrado a comer basura y parece que no le importa. Intentaré mejorar su paladar, pero me costará mucho trabajo. Pero no me costará mucho trabajo lo que ponía. Y sí, tienes tanto trabajo por delante, ¿por qué sigues viniendo aquí? ¿What? Mi nuevo trabajo es honorable, pero no está muy bien pagado. Además, parece que mi glorioso hermano está bastante endeudado. Madre mía. Es mi responsabilidad, como familia suya que soy, ayudarle. Como veas, la diversión no se me acaba nunca. Como veas, la diversión no se me acaba nunca para mí. ¡Hagamos negocios! Ay, ¿qué negocios quieres hacer, pringao? ¿Que te reviento, tú? ¿Qué negocio quieres hacer? Yo te vendo de estos, te compro de estos y de estos. Y ya está. Ese es nuestro negocio. Yo voy a seguir vendiendo cajas. Por lo que pueda pasar. Que vamos a necesitar la pasta. No seamos tontorrones. Verás tú cómo necesito un huevo de pasta. Madre mía. Bueno, ahora, ¿qué hacer ahora? Ya tenemos el libro hecho. Ya hemos hablado con el colega. Necesitamos la piedra esta que no se enfría. ¿Qué más? 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 Tenemos que hacer más cosas. Más cosas hay que hacer. Hay que hacer cosas de hacer cosas. Para seguir haciendo más cosas todavía. ¿Sabes lo que gasta mucho esta mina? Esto. Esto gasta mucho esta mina. Tengo uno, un trozo de mármol tallado, quitar. Vamos a hacer uno de estos. Que gasta un huevo. Mira cómo baja, mira cómo baja, mira cómo baja. Vamos a hacer otro, que me he venido arriba. No podemos hacer otro. Mármol pulido. Ladrillo. Ladrillo. Pues hacemos este de aquí. Ganamos puntitos azules que nos vienen muy guay. Ya vamos por la mitad. Esto es un triunfo, ¿eh? Y ahora nos venimos aquí. ¡No! ¡Quieto! Que se te va la olla. Aquí está bien, aquí. Ahí, ya estamos. Necesito el de hierro. ¿Se me ha roto el de hierro? ¿What? ¿O es que le da muy pronto? No, definitivamente se me ha roto el de hierro. Tiki, 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 tiki. Cincel de acero, de hierro. Necesito piezas simples. ¿En serio, tío? A ver, dejamos esto. Dejamos esto. Hacemos... Aquí, sí. Simples. Ahí, 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 ahí. Madre mía, esto sí que va rápido, ¿eh, loco? ¡Madre mía, niño! Pero ahí estamos a dejar en el de la izquierda. Aquí. ¡Pam! Para ti. Y no vamos a dormir. Vamos a que pase el tiempo. A dormir, a dormir. Para que pase el tiempo. Vamos.
¡Que quiero que llegue Sierpe! ¡Lento, lento! ¡No tengas prisa! ¡Duerme, duerme! Ni a mitad de noche nos despertamos, ¿no? No pasa nada, no pasa nada. Hacemos el cincel de hierro y nos cansamos rápidamente otra vez. Es que claro, el tema del Necronomicon se me atrasó mucho. Tenía que haberlo hecho desde un principio y me hubiese costado mucho menos. Pero bueno, son cosas que pasan en la vida moderna. Hacemos un este de hierro. Ahí lo tenemos. Y nos ponemos aquí con el mármol pulidito. Uno por aquí. A ver, que le doy muy rápido. Vale. Vamos a hacer otro. Y así voy recuperando puntitos. Que quieras que no, lo voy a necesitar. Para... esto es ladrillo de piedra. Ah, que son estos. No pasa nada. ¡Sigue haciendo de estos! ¡Cánsate! ¡Haz de estos perros! El caso es gastar. ¡Vamos! ¡Gasta esta mina, perro! Y porque seguro que me van a dar a hacer un mogollón de esto, ya lo verás. ¡Vamos! ¡Dale ahí! Vale, suficiente. Yo creo que ya podemos dormir. Vamos a guardar esto aquí abajo. Tanto el cincel como esto. Todo esto. Ok. Vale, estamos justo a mitad de noche. Yo creo que podemos dormir para que venga Sierpe. Le decimos que ya tenemos los 20. Bueno, le decimos, lo va a ver. O sea, va a ver la obra de arte que le hemos hecho abajo. Con las fuentes, las calabazas, que parece todo chunguitos. Madre mía, madre mía. Y hasta aquí Sierpe. En lo que tardemos en bajar es lo que está llegando él. ¿Qué nos dirá Sierpe? ¿Qué me vas a mandar? ¿Nos contará ya lo que hay detrás de la puerta esa? ¿Nos dará la llave? ¿No nos dará la llave? Dejamos el oro. ¡Vamos, Sierpe! ¡Cuéntame las cosas del querer! ¿Qué ritual querrá hacer este hombre? ¡Estás flipando, Sierpe! ¡Estás flipando cómo te he dejado esto, loco! ¡Mira qué pedazo de fuente acá te he hecho! Ni te lo crees. En cuanto al ritual... ¿y bien? ¿Qué te parece este lugar? Estoy impresionado, sobre todo con esta calabaza. ¿Qué calabaza? ¿Cuál de todas? ¿Qué mente tan perversa tienes? Ni te lo imaginas. El lugar ya está listo. Ahora solo necesito algunos seguidores fieles. Ah, y también necesito una espada de Damasco. ¡Tengo una espada de Damasco! ¿Y para qué va a servirte eso? Ya lo verás. Tú forja una o cómprala en Fuente Montañoso. Ya la tengo, crack. Nos vamos. Toma, la espada. Para ti, para siempre. Ya me compraré otra. Es una buena espada. Y llegas en este momento perfecto. Es broma. Llego un rato siguiéndote. ¿What? ¿Qué? ¿Qué dices, tío? Y sí, sé que tienes la espada. A ver, he venido a dártela, tío. Estos son mis seguidores. Se han reunido aquí para contemplar mi poder. ¿Eso es sangre de verdad? Este lugar da miedo. No estoy seguro de que esto fuera una buena idea. Sí, puede que tengas razón. Bueno, chavales, ya estáis aquí. No os arrepintáis, vamos a darle duro. Ahora tengo que matarte con esta espada para que vuelvas a resucitar. ¿Seguro? A ver si la espada va a ser más chunga de lo que pensamos. Vaya, como lo... vaya, ¿cómo lo hizo Sierpe? Debe de ser muy poderoso, deberíamos adorarlo. Bla, 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 bla. No estoy de acuerdo. Mira, se pasa a ti, Chiwi. Contemplad mi poder sobre la vida y la muerte. No son más que palabras para mí. ¡Seguidme y seréis inmortales! ¡Ojo! Menos 493, loco. Has muerto. No, no, me ha apuñalado. Me ha matado. No he muerto. Me ha matado. Claramente, o sea. Me ha apuñalado. Además es que ha hecho él como diciendo ¡ah, ah, ah! Con saña, ¿sabes? En plan de mira cómo te ha apuñalado. Ah, ¿y los otros se van a pensar que me ha hecho inmortal o qué? Menudo dilema tenemos aquí, Sierpe. ¿Y ahora qué? Ya estoy aquí de nuevo. Y por eso os mintieron, pero yo nunca os mentiría. Después del ritual oscuro comenzaré nuestra gloriosa conquista.
¡Ahí está! ¡Está vivo! ¡Es inmortal! ¡Contemplad a mi primer discípulo! ¡Ahora regresad a vuestras casas y esperad mis órdenes! ¡Mi vida nunca será la misma! Sobre todo como te apuñale. Porque el único que vuelve soy yo. ¡Hola, Serpe! ¡Hola! ¡Te estás yendo! ¡Será Dios! ¿Aún tenemos que ir a la iglesia? Tienes razón, esta ciudad necesita un cambio. Me gustó mucho cómo hiciste toda la. Fue súper dramático. ¿Ya hemos acabado aquí? Claro, solo necesito algo de tiempo para mis últimos preparativos. Pero soy tu hombre. Eres mi hombre. Y yo tu mujer. Lo que estoy buscando, porque busco muchas cosas, ¿sabes? Fue muy fácil, en realidad no tuve que buscarlas. ¿What? Solo tuve que pasar una noche en el pub de la ciudad. Toda la información estaba en los rumores. El espejo del orgullo. Todo el mundo sabe que el obispo lo lleva a todas partes. Ya lo tengo, gracias. La gente dice que el espejo le ayuda a hablar con su jefe. Un asco a quedar de eternamente. El guardia del inquisidor me dijo que ese es el objeto más preciado de su señor. Lo lleva siempre en el bolsillo. Lo quema todo el rato, por eso está siempre de tan mala leche. Un tenedor salado, tu amigo el mercador tiene uno de esos. Es raro, en la ciudad solemos usar solo cucharas o las manos directamente. Parece que le ayuda a comer. Gracias, Sierpe. Odio la cortesía. O sea que realmente... O sea que tenemos que hablar con el inquisidor. Que tiene un pedrusco que necesitamos, pero bueno, inquisidor. ¿Pero qué es esto? Menuda engañifa, loco, que lo tenías ahí en secreto. Inquisidor, inquisidor. ¿Pero qué cheto, inquisidor? ¿Tengo más? El último, va. Dale duro. Mira el inquisidor que tiene ahí. Madre mía. Vale, vamos a hacer unos zoquetes. Uno por aquí. Otro por allá. Vale, lo vamos a seguir guardando aquí. Mazoquete. Vamos a guardar todo lo que nos han dado, loco. Que tenemos aquí por todos lados. Tenemos historietas para aburrir ahora mismo. Bueno, pues hemos hecho un paripé de teatrero macabeo para que pueda el tío este tener seguidores, hacer sus historias y sus movidas. Me ha dicho dónde puedo conseguir todo lo que yo más o menos ya tenía o sabía, exceptuando la piedra, que no sabía quién la tenía. Así que no está nada mal. ¿Puedo estudiar cosas de estudiar? Esto me daba bastante... ¿No? ¿No gastaba bastante esto? Gasta, ¿eh? Y pasatiempo, gasta y pasatiempo. Esto va bien. Sigue. Dale, más historias. Ojo, no tengo ciencia. Tengo papeles, ¿verdad? Papeles. Aquí, papeles. Venga, unos cuantos. Déjame seguir investigando. Vale, esto lo hago para conseguir más historias y a su vez para gastar un poquito de estamina. Pasa el tiempo. Se hace de noche, cuando salga de noche puedo dormir y vamos más rápido a ver a nuestro colega el inquisidor. Así soy yo. Y mientras, mira que de puntaco ganamos. Increíble, ¿no? A ver, la calabaza. Venga. ¡Pah! Sí, la convierto en cosas. De cosas, de calabaza. A ver, la tapa. La estudiamos. Venga, lo tenemos. Y así vamos estudiándolo todo. No quiero que quede nada. Lo mejujes estos naranjas. ¿Ay, cuánto tiempo os busqué? Venga, ¿y qué más? Los papeles, nada. Y el libro, nada. Ok, lo tenemos todo. Guardamos estas últimas. Esto aquí. Los libros abajo. Esto por aquí. Este y este. Correcto. Vale. Como os he dicho, se hace de noche. ¿Puedo hacer algo más por aquí? Inyección de pegamento. Inyecciones. Esto puedo hacerlo para la siguiente. Esto nada por aquí de momento.
Y los fertilizantes, que nada, fertilizante de calidad, que no me interesa ahora mismo. Vale, ok. Bueno, esta parte la tenemos toda hecha ya. Así que fantástico. A ver, esto le queda un poquito. Vámonos para arriba, nos vamos a dormir. Haremos unas cuantas piedras más ahora, porque no me va a dar. ¿Ves? Ahora necesito que pase los días volados, tío. He aprovechado para refrigerar el garnate y me siento renovado. ¡Ojo! ¿What? ¡Por fin! ¿De verdad tienes que decir cada vez lo renovado que te sientes? A ver, no, yo no quiero tampoco, pero es lo que hay. ¿Qué estás haciendo tú aquí? Tenemos un problema gordo. Un conocido cazavampiros se dirige a tu cementerio. ¿Qué dices? Quiere matarme y es probable que también le prenda fuego a tu iglesia. ¿Pero qué dices? ¿Pero por qué te persigue un cazavampiros? Parece que me entusiasmé demasiado al mostrar mis poderes sobre la vida y la muerte. Y resultó que uno de mis seguidores era un estúpido parlanchín. Qué fácil es encontrar buenos ayudantes en los tiempos que corren. O sea, qué difícil es encontrar buenos ayudantes. ¿Y qué vamos a hacer? Tenemos que poner una trampa cerca de la colina de la bruja, en el camino que da al cementerio. Haremos que parezca un accidente. Ya he montado una distracción para él en el burdel de la ciudad. Así que tenemos algo de tiempo, pero no mucho. Te estaré esperando en Colina de Bruja, donde el camino. Y se pira. Vale, amigos, pues hasta aquí hemos llegado. Sí, señor. Y la trampa, para próximo día. ¡Adiós! ¡Chao, chao! ¿Cómo jode dejarlo aquí, verdad? ¿Quién será el cazavampiro? Ay, quédate con la intriga.